Estamos en el Centro Espiritual ya aquí con la mensajera de la paz, que tiene un fiestón aquí para toda la gente que le da apoyo tanto a ella como y que son también creyentes de San Miguel. ¿Sí o no, mensajera? Sí, así es. También yo quiero decir que por aquí, más adelante, vamos a presentar una persona que se sacó un dinero también gracias a los números que da la mensajera. Sí, esta fiesta es realizada por una persona. O sea, hoy no es Día de San Miguel, pero una persona en agradecimiento a lo que se sacó, entonces le hizo la fiesta. Muy importante, mensajera. Háblame de los números. Este es un don que Dios me confirió para ayudar a las personas. O sea, a mí me lo dan en sueño en las noches y yo se lo pongo en la mañana en las redes. Muy importante, atención, siga a la mensajera de la paz a través de las redes sociales en Instagram y en Facebook. Y si usted quiere venir por aquí o la quiere llamar, los teléfonos, además de estar en pantalla, yo quiero que usted me lo diga. 718-299-2400. Vamos a presentar a este señor, no es para que lo sacan a buscar a pedirle, atención, o que págame lo mío, que este señor ha sido también agraciado. Venga por aquí, por favor. Ah, bueno. El hombre. Era eso, gracias a la mensajera de la paz. El hombre anda con su torta y gracias a la mensajera, muy importante. Entonces, mensajera, repítame por favor dirección y teléfono. El 1800 de University Avenue, esquina Trimont, 718-299-2400. Bueno, muy bien. Mensaje también de tu parte para la gente para que venga. Que vengan aquí en de la mensajera de la papa, que sepan quién es la número uno. Dinero, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, para que sepan quién es. Aquí entre. ¿Cómo que te llama? Dile a la gente. Ramón, se sacó esto. Atención, no es que salgan a buscar a Ramón. Ahorita salen a buscar a Ramón. En breve continuamos con más. Usted no se mueva desde que es el número uno, 03. Y nosotros continuamos desde donde la mensajera de la paz. Estoy con Ismelda. Ismelda, ¿cómo te ayudó la mensajera? Bueno, realmente vine aquí por una situación bien difícil que tenía en este momento y la verdad es que me dio mucha luz. Sentí una paz increíble con todas las cosas que en ese momento pues me dijo, ¿no? De las cosas que venían y que iban a pasar y realmente así mismo fue. Sí, porque aparte de todo, tú sabes que la mensajera es psicóloga, es una persona que te puede asesorar verdaderamente lo que te esté pasando en el momento. ¿La mujer sabe sí o no? Claro que sí, ella me dijo, sé positiva siempre y tú verás que todo te va a ir bien en la vida. Y así mismo fue, así ha sido. ¿Y cuál sería tu mensaje entonces para la gente que te está viendo en este momento de fe y testimonio para la mensajera? Bueno, pues que pueden venir aquí hasta la mensajera de la paz y van a sentir mucha paz. Así que ya usted lo sabe. We all got memories we hope will last. Look at us now, we've come so far.